Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Walter. Amén. Todos aquellos que están por primera vez. Gloria a Dios. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Amén. Glorioso Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Bendito Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bendito. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Gloria a Dios. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aleluya. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Dios mío, en esta noche por congregarnos una vez más, reunidos en tu casa, casa de oración, puerta del cielo. Adónde en esta noche, Señor amado, aleluya, estamos aquí delante de su presencia, Dios mío, Dios, para que usted siga hablando a nuestra vida. Y esta palabra, Señor amado, haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. A ti te damos gracias, Dios mío, y en sus manos yo me encomiendo que usted haga conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Queridos hermanos, la ofrenda ha sido de 1,640 pesos. Dios bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Bendito sea el nombre. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Gloria a Dios. Para darnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hermano, muchas veces es difícil hablar este tema.
Bendito Dios. A veces decimos en oración, Señor, danos una palabra. Bendito Dios. Y Dios nos, aleluya, nos pone una palabra. Aleluya. Que quiere que hable. Y a veces el predicador no quiere hablar. Bendito Dios. Y si nosotros no queremos hablar, nos tenemos que agarrar que la disciplina de Dios viene. Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, santo. Aleluya. Porque Dios no va a tener al culpable por inocente. Amén. Santo Jehová, aleluya. Gloria a Dios. A veces nosotros, los hombres nomás, poderoso, alabado sea el nombre del Señor, queremos ser más buenos que Dios. Aleluya. Porque esa es la realidad, mi hermano. Amén. Ayúdame. Queremos ser más buenos que Dios. Bendito Dios. Pero la Biblia me relata a mí que el único bueno se llama Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El único bueno es Él. Santo. Su nombre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a veces mi alma, Dios. No lo entendemos a Dios. Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Hermano, muchas veces nosotros como padres, gloria a Dios, tenemos que tomar una determinación sobre nuestros hijos. Alabado sea tu nombre. Bendito. Aleluya. Bendito Dios. Y muchas veces al hijo le duele, pero es necesario. Gloria a Dios. Ayúdame a Dios. Aleluya. La Biblia dice que somos hecho a su imagen y a su semejanza. Dios. Somos creados a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Pero cuando se toca estos temas, que se habla de la disciplina, gloria a Dios. Nosotros muchas veces, queridos hermanos, podemos burlar al pastor, podemos burlar al ministerio. Santo. Pero a Dios no le vamos. Amén. A gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aunque nos escapemos de la disciplina del hombre, pero la disciplina. Gloria a Dios. Aleluya. Ayúdanos, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Santo eres Dios. Por eso, queridos hermanos, hay veces, gloria, como dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que en aquel día vamos a dar cuenta. Poderoso, por las palabras corrompidas, gloria a Dios, que salen de vuestras bocas, Señor, gloria a Dios, aún de acá, de este lugar. Bendito Dios. Y a veces, queridos hermanos, pensamos que Dios pasa por alto. Bendito Dios. Escuche bien. No, no, Dios no pasa. Amén. Por alto. Gloria a Dios. Ayúdanos, Dios. A veces miramos que Dios se glorifica, que Dios hace milagros. Pero Dios no se olvida. Santo y alaba, Rey. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Miramos la palabra del Señor. Poderoso eres Dios. El pecado de David. Bendito Dios. El pecado. Porque nosotros, como siempre enseñamos, el hombre es promiso o propicio a esconder las cosas. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Tirar la piedra y esconder la mano. Aleluya. Ayúdanos, Dios. David pecó. Bendito Dios. Y David ocultó su pecado. Bendito sea tu nombre, Dios. Ocultó el adulterio. Ocultó, aleluya, el homicidio. Alabado sea tu nombre. Ocultó la mentira. Santo. Él pensó, querido hermano, aleluya, porque él era el rey, porque él era el ungido. ¡Tu rey! ¡Aleluya! Se pensó que Dios le iba a pasar por alto. Poderoso Dios. Y ahora miramos que Dios le da la oportunidad a David. Pero David dice que ocultó. Santo eres Dios. Ayúdalo, Dios. Su pecado. Tú eres grande, mi rey. Aleluya. A veces nosotros creemos, queridos hermanos, aleluya, cuando le fallamos a Dios o cuando hacemos cosas ocultas. Santo. Y parece que Dios no hizo nada. Dios le está dando la oportunidad. Gloria a Dios.
misericordia de quien quiere. Gloria a Dios. No es como los hombres.
cambiante, dice una cosa y al rato está haciendo otra. Dios no es igual. Gloria a Dios. Eso tenemos que entender. Gloria a Dios. Misericordia. Vamos a ver por la palabra. Bendito Dios. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso eres Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te alaba mi alma. A mí se rasgó su vestidura. Aleluya. Comenzó a llorar, comenzó a llorar. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Aún, aleluya, los que estaban con él veían el sufrimiento de David. Sangre maravilloso de Dios. Pero era un trato de Dios, porque Dios le amaba, no quería que él se pierda. Gloria a Dios. Y muchas veces Dios quiere que tratar con nosotros. Gloria a Dios. Porque él nos ama. Gloria a Dios. Que estuvo ayunando y orando. Gloria a Dios. Hasta que él entendió. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Que a su hijo no lo iba a hacer volver. Santo bendito Dios. Dios. Porque Dios había determinado levantarlo, llevarlo. Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Cordero de Dios. Entonces, ¿qué dijo David? No lo voy a hacer volver. Pero yo iré a él. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Amén. Para que podamos ir. Santo eres Dios. A ese lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre mi del alma Señor. Te alaba, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres. La Biblia nos enseña, queridos hermanos, que Dios trata con sus siervos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios trata. Aleluya. Dios trató. David. Gloria a tu nombre, Dios. Aleluya. David huyó, pasó más tiempo huyendo poderoso en el desierto que en el palacio. Mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Dios tratando con su vida. Sea tu nombre, Rey de Gloria. Aleluya. Poderoso eres Dios. Y Dios disfrutaba a David. Porque Dios le amaba. Santo. Gloria a Dios. Porque es que dice la palabra del Señor. Aleluya. Dios. Por otra parte, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Aleluya. Entonces soy bastardo. Y aleluya. Dice, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Glorioso Dios. Hermano, muchas veces el hombre santo de Dios peca y oculta. Amén. Bendito sea tu nombre, Dios. Y Dios espera que amén el hombre se reconozca. Santo Señor, aleluya. Bendito Jesús. Un pastor contaba y unos jóvenes. Mi alma te alaba, Jesús. Que se casaron. Gloria a Dios. Y antes del casamiento cayeron en el pecado. Y ellos nunca reconocieron. Bendito Dios. Sino afirmaron que eran santos hasta el altar. Santo eres Dios. Aleluya. Pasaron los días, los años. Aleluya. Aunque pasen años, hermanos. Amén. Dios no se olvida. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Algunos dicen, no pasa un año, dos años, ya Dios se olvidó, no. Aleluya. Te alaba mi alma, Rey. Glorioso Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros arreglemos cuentas. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Porque la sangre de Cristo es querida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso eres Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tú eres grande, mi Rey de la Gloria. Este joven. Santo eres Dios. Tuvieron a su hijo. Y una noche se enfermó su esposa, su hijo. Él llegando. Aleluya. Como decía nuestro hermano Mar, le pegaron, le quisieron robar, le pegaron un tiro, llegó herido a la casa. Y cuando llega a la casa,
su mujer endemoniada, su hijo enfermo. Bendito Dios. Y hermano, cuando vienen esas cosas, decimos que es lucha, es problema. El enemigo se levantó. Amén. Aleluya. Entonces corrió el teléfono porque sabemos a dónde está el problema. Aleluya. Dios santo. Tomó el teléfono. ¿Y a dónde lo llamó? Al pastor. Bendito Dios santo. A las 3 de la mañana. El pastor le escucha y le dice, ¿quién es? Pastor, soy yo, fulano. Quiero decirle que yo caí en pecado. Aleluya. Bendito Dios. Porque sabemos, hermano, cuando comienza a apretarnos las cosas. Aleluya. Sabemos dónde está el problema. Aleluya. Sabemos dónde está la dificultad. Santo sea tu nombre, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y muchas veces, hermano, no es necesario que alguien ore, porque usted sabe dónde está el problema. Confesando su pecado, arreglando cuentas ¡Santo! Con Dios, Dios puede hacer ¡Aleluya! Una obra. Gloria a Dios. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en tu nombre, Dios. Aleluya. Usted va a ver. Ayúdame, Dios. Que cuando el reinado de Saúl, Israel hizo un pacto con los gabonitas. Bendito Dios. Glorioso Dios. Y cuando el reinado de Saúl comenzó a matar a los gabonitas. Y dice la Biblia que después Saúl muere. Bendito Dios. Y el reinado de David, 3 años. No llovía. Poderoso eres. 3 años, queridos hermanos. 3 años. Y comenzó la mortandad. Glorioso Dios. Comenzó la mortandad, a morir gente. Bendito Dios. Había hambre, pestilencia. Bendito sea tu nombre, Dios. 3 años, queridos hermanos. Entonces, David, ¿qué hizo? Se fue y se postró delante de Dios y comenzó a pedir, aleluya, a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no llueve? Y Dios, ¿qué le dice Dios? Si tú sabes, David, si tú sabes que mataron a los gabonitas, quebraron el pacto por esa causa. Aleluya. Glorioso Dios. Aleluya. Y a veces vamos de rodillas llorando a Dios. Ay, Señor, ¿qué es lo que pasa? Si usted sabe lo que está pasando. ¡Aleluya! Usted sabe. Santo. Glorioso. A veces nos hacemos el David. Ayúdame a Dios. Poderoso. Jesús. El Salmo 56, cuando David clamaba que lo librara de los filisteos. Aleluya. Aleluya. Lo prendieron a David. Bendito Dios. Y lo trajeron a Aquis. Pero David, usando sabiduría, santo, maravilloso, se comenzó a mirar para arriba, le blanqueaba el ojo. Comenzó a correrle la barba por el costado. Dios santo. Bendito. Comenzó a golpearse contra la pared. Aleluya. Y el rey aquí, porque lo querían conocer a David, porque la gente decía, aleluya, que era, aleluya, un guerrero, derrotó a nuestro paladín. Bendito Dios. El rey quería conocer quién era ese hombre. Glorioso Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Y dice la Biblia que aquí el rey aquí lo vio y le dijo, ¿y este loco me trae para mí? Bendito Dios. Este loco, ustedes no ven que acá hay tantos locos. Aleluya. Bendito Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces ahí escapó David. Gracias, Jesús. Aleluya.
A veces nos hacemos así los locos, nos hacemos los distraídos. Santo. Aleluya, consultándole, preguntándole a Dios si usted sabe dónde está el problema. Aleluya. Usted sabe dónde está la dificultad. Santo. Eres a veces hay necesidad en el hogar, a veces hay enfermedad en la familia. Si usted sabe. Poderoso eres Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ayúdanos, Dios. Santo. Aleluya. Dios, aleluya. Yo nunca me olvido el testimonio del pastor Hugo Alessandría, que él contaba que un hermano que era mecánico, todo le iba mal, todo le iba mal. Quizás era 10 personas que iban a tomar y él llegó segundo. Y pasaron todos los demás menos él. No quedaba ningún trabajo, no le daban trabajo. Aleluya. Y entonces llegó un día a la casa del pastor y le comenzó a contar que no tenía trabajo. Al pastor le dio pena, le dio lástima por su familia. Bendito Dios. Y le comenzó a contar de que iba, había un local que él quería emprender su taller propio. Aleluya. Que le salía tanto la renta, el alquiler. Santo eres Dios. Y bueno, contándole todas esas cosas, el pastor glorioso sacó un ahorro que él tenía y le dijo, hermano, tómelo. Y le dice, sí, pastor, cuando el primer coche que yo arregle, yo se lo voy a devolver su dinero. Bendito. Y se fue contento. Y el pastor contento también, porque yo creo que cuando uno ayuda a un hermano que está necesitado, se goza. Amén. Glorioso Dios. Alabado sea el nombre del Señor, se goza. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice, no nos cansemos de hacer lo bueno. Glorioso Dios. Aleluya. Gracias. Aunque el hermano venga con mentira, ayúdanos Dios. Uno le ayuda. Grito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mientras el hermano se dio la vuelta y comenzó a irse, el pastor contento. Glorioso. Y mientras el hermano se alejaba, el Señor le habla su corazón al pastor y le dice, yo lo tengo en disciplina y tú le ayudas. Bendito Dios. Glorioso Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo lo tengo en disciplina y tú le ayudas. Ahora vas a ver lo que es la disciplina. Porque Él me ha prometido muchas cosas. Nunca ha traído sus diezmos, sus ofrendas. Ahora está pasando necesidad. Y dice que eso, queridos hermanos, comenzó la finanza del hogar del pastor. Llegó a discutir con su esposa porque plata que agarraba no le alcanzaba. Santo eres Dios. Y entonces comenzó a preguntarse. Y él sabía. Glorioso Dios. Porque el Espíritu Santo lo hace recordar. Amén. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y le hizo recordar. ¿Y sabe qué hizo el pastor? Se fue a la habitación. Santo Jehová. Dobló sus rodillas. Y comenzó a pedirle perdón a Dios. Bendito Dios. Dios. Comenzó a pedirle perdón a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso a veces, queridos hermanos, tenemos que orar. Cuando un hermano viene, cuando todo le va mal, es un trato de Dios. Quizás Dios no tiene disciplina. Poderoso. A veces Dios. Queremos ser más buenos que Dios. Santo eres Dios. Aleluya, como siempre le enseño a los hermanos, aleluya, que tenemos que orar, que sea la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Porque a veces, queridos hermanos, hay veces, queridos hermanos, que piden oración a una persona que está enferma, pero no sabe qué trato está teniendo Dios con él. Dios, aleluya. Y a veces nos queremos interponer entre Dios. Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Poderoso eres Dios. A veces, queridos hermanos, oramos y decimos, Señor, este año vamos a hacer este trabajo. Aleluya. Aleluya, presentamos, aleluya, los hermanos, todos estamos de acuerdo. Y presentamos al Señor, oramos. Y reprendemos demonios que se quieran interponer. Aleluya. Aleluya. No, Dios. A veces, como los pentecostales, inventamos demonios. Santo eres Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Como decía un pastor que reprendía espíritu de pinchar ruedas. Aleluya. Santo eres Dios. No, Dios. A veces los pentecostales inventamos los demonios. Alma te alaba, Dios. Y el pastor mira la rueda, no, tiene que cambiarlo, eso está gastado. ¿Cómo no se va a pinchar? Santo eres Dios. Aleluya. No, Dios, no, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces estaban todos de acuerdo. Y oraron al Señor. Pasaron el año. Y nada se cambió. Gloria a tu nombre. Todos sus proyectos. Y muchas veces, hay veces, hermano, cuando, aleluya, las cosas no salen como nosotros pensamos que salgan. Aleluya. Y pasan los días, los meses, el año. Y entonces preguntamos a Dios qué es lo que pasa. Y Dios es tan claro, hermano, cuando nos habla. Amén. Y a veces somos nosotros, aleluya, los que no escuchamos. Dios de poder, aleluya. Mientras oraba, el pastor, aleluya, Dios le habla y le dice, son tus planes, no los míos. Glorioso. Si tú orares que yo te revelara cómo tenés que andar, aleluya, o cómo tenés que trabajar, bendito Dios, sería otra cosa. Pero a veces somos planes, aleluya, planes de hombre. Santo Dios. Ayúdanos, Dios. Que Dios nos avala. Santo Dios. Que Dios nos, aleluya, no está de acuerdo. Santo eres, Señor. Con lo que nosotros pensamos. Ayúdanos, Dios. Alma te adora, Dios. A veces, queridos hermanos, y esto tenemos que entender nosotros. Aleluya. Que usted no puede mandarle a Dios o mandarle al Espíritu Santo lo que él tenga que hacer. A veces, queridos hermanos, usted es siervo, yo soy siervo, él lo tiene que manejar a nosotros. El Espíritu Santo tiene que dominarnos a nosotros. No que nosotros dominemos al Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Santo eres Dios. Porque el siervo obedece. Aleluya. El siervo no manda, hermano. Santo, aleluya. El siervo está sujeto a su Señor. Santo, aleluya. Y obedece lo que su Señor le manda. Santo, santo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, poder. Aleluya. Oh, santo, aleluya. A veces escucho, hermano, aleluya, que le dan orden al Espíritu Santo. Disciplinado por Dios. Gloria a Dios. Porque Dios amaba a su siervo.
Glorioso Dios. Vamos a mirar un poquito de Moisés. Gracias. Moisés fue un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Glorioso Dios. Aleluya. Santo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, Santo Jehová, que no había hombre manso como Moisés. Gloria a Dios. Pero también Moisés pecó delante de Dios. Sí, Señor, aleluya. Cuando Dios le manda a que hablara a la, aleluya, a la roca, Moisés comienza a garrotearla. Alabado sea el nombre de Dios. Dios de poder, Dios de gloria. Que la roca no hay que garrotearla, hay que hablar. Lucha. Gloria a Dios. En nombre del Señor, la roca es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y por ese pecado de Moisés, Santo era Dios, no le permitió entrar a la tierra prometida. Amén. Poderoso. Aleluya. Mira, hermano. Si usted después lo va a leer en su casa, el libro de Éxodo, del 33 en adelante, gloria, sí, Señor. Usted va a ver que Dios le habló a Moisés y le dijo que por su pecado, porque él pecó contra Dios, porque no le obedeció lo que Dios le mandó. Amén, sí, Señor. Por tu pecado no vas a entrar a la tierra prometida. Poderoso Dios. Pero mira, hermano, que Dios siguió usando a Moisés. Así es. Y es el error de mucha gente hoy. Aleluya. Ese es el error de mucha gente hoy. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que por su pecado tiene carta abierta. Bendito Dios. Carta blanca. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Dios. Pero usted sabe que pasaron los años. Y Moisés dice: voy a volver a orar, voy a orar. Aleluya. Y le comenzó a decir: Señor, muchas veces nosotros, Señor. Y le comenzó a decir que él quería pasar a la tierra prometida. Aleluya. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? A ver cuándo lee la Biblia. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Basta, Moisés. Ya te he dicho que de este tema no vamos a hablar. Ya está decidido. No vas a pasar. Dios se mantiene firme. Amén. Aleluya. Pero dice que Dios le hizo contemplar. Amén. Le hizo contemplar la tierra. Gloria a Dios. Dios no se olvidó de su pecado. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. A veces nosotros decimos, no, Dios se olvidó de lo que, aleluya, lo que hice oculto, no, confiese. Santo. Aleluya, reconcíliese con Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que Dios le habla a Moisés, aleluya, a Moisés, y le dice: súbete a la montaña. Santo eres Dios. Escuche bien. Súbete a la montaña y ahí vas a morir. Sí, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Si Dios nos dijera hoy: Santo. Vamos a salir por la puerta de atrás. ¡Santo Jehová, aleluya! ¡Es el nombre del Señor! Pero ¿qué sabe, hermano? Que Moisés obedeció. ¡Aleluya! Yo creo que Moisés iba contando sus pasos. ¡Aleluya! Cuando iba a llegar a la montaña, iba a morir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Pero qué prefirió Moisés? ¡A ti alaba, Jesús! Morir en obediencia. ¡Aleluya! Porque muchas veces la obediencia trae problemas, trae dificultad. Dito Dios. Pero yo quiero morir en obediencia. Gloria a Dios. Porque es triste, querido hermano, ser desobediente. Poderoso, aleluya. Aleluya. No está tranquilo.
tranquilo, el desobediente. No duerme por la noche, nada le va bien. Todo lo que emprende le hace mal. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Adora mi alma, Jesús. Moisés comenzó a caminar. Comenzó a obedecer porque Dios le habló y dijo: sube al monte. Amén, así es. Y allá vas a morir. Bendito Dios. Allá vas a morir. Amén, así es. Ayúdame. Por tu pecado no vas a pasar a la tierra prometida. Santo Dios. Escúcheme bien, no me malinterprete. Porque Moisés no desobedeció. Porque Moisés desobedeció, no fue al infierno. Aleluya. Aleluya. Porque Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Gloria a Dios. Él hace su juicio con misericordia. Bendito Dios. Bendito Dios. Y Moisés no está en el infierno porque vemos que, aleluya, la transfiguración a Moisés, a Elías. Amén. Pero la disciplina la va a pasar. Aleluya. La disciplina de Dios no se va a escapar a nadie. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso eres Dios. Gracias. Aleluya. Aleluya. Porque Él ama. Amén. A sus hijos. Gloria a Dios. Aleluya. Lo más lindo, hermano. Oramos tu nombre. Y cuando nosotros entendemos que es una disciplina de Dios, a lo primero nos causa dolor. Ayúdanos, Dios. Pero eso trae frutos para salvación. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Alma te alaba, Dios. Por eso que es importante, queridos hermanos, aleluya, decirle: Señor, guíame. Aleluya. Señor, guíame lo que voy a hablar. ¡Santo! Señor, pon palabra en mi boca. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Que no sea que la boca arrepienta, Señor. ¡Aleluya! ¡Poderoso! ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! Mi alma te alaba. ¡Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para traer un agradecimiento y llorar. ¡Amén! ¡Santo! Que sea Dios guiando. Gracias, Dios.
Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Muchas gracias, mi Dios. Aleluya. Seguiremos con esto, hermano. Santo. Hay muchas cosas que la iglesia tiene que entender. Gloria a Dios, Señor. Hay muchas cosas. Amén, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, Él es santo, Él es perfecto. Sí, amén. Y tiene que corregir a su iglesia. Amén. Tiene que corregir Dios, a sus hijos. Aleluya. Tiene que corregir la familia. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. A veces, queridos hermanos, hay disciplina en las congregaciones. Dios, santo eres Dios. Aleluya. A veces decimos congregaciones que no tienen pastor, que están por un hermano, y la iglesia ora por un pastor. Aleluya. Y Dios le envía, levanta un hombre, y ya el pueblo no le gusta porque no sabe, está despreciando lo que Dios está poniendo. Y nunca va a tener un pastor, porque va a venir una disciplina de Dios, un trato con la iglesia. Bendito Dios. Porque está despreciando. Aleluya. Lo que Dios está levantando. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Va a haber un estancamiento. No va a haber crecimiento. Bendito Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Se va a ir secando. Aleluya. Dios, santo Dios. Jehová. Por eso es tiempo de meditar. Bendito cómo es Dios. Nuestra vida espiritual. Gloria a tu nombre, Dios. ¿Cómo es? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del santo Señor. Gracias. A veces nuestra desobediencia trae disciplina para el hogar. Gloria a Dios. Para la familia. Ayúdanos, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Yo recuerdo, queridos hermanos, cuando Dios habló a mi esposa y le reveló una hija y una hermana que se había hecho un aborto. Y yo le digo, si Dios te mostró, habla, porque vamos a tener consecuencias. Aleluya. Pasaron un día, dos días, no dijo nada. Al tercer día caímos todos enfermos. Aleluya. Aleluya. Y esa noche me vino a memoria porque el Espíritu Santo nos hace recordar. Amén. Amén, Jesús. Y le hablé a mi esposa y le digo, mañana yo te voy a llevar a la casa de fulano y le vas a decir lo que Dios te mostró. ¡Santo! ¡Gloriosito Dios! Y cuando llegamos allá, ¡gloria a Dios! La tuvieron que llevar de urgencia al hospital. Supuestamente estaba enferma. Aleluya. Pero cuando llega a la clínica, los médicos se encuentran que se hizo un aborto. Bendito Dios. Aleluya. Hasta que ella no le dijo todas las cosas, recién volvimos en sí. Bendito Dios. Que no fue la enfermedad. Aleluya. Aleluya. Y alma te alaba. Y a veces, queridos hermanos, oramos. Señor, dame una palabra. Y a veces Dios nos muestra. Sí, Señor. Y no queremos hablar. Bendito Dios, te alaba, Dios. Aleluya. A veces Dios nos habla en sueño. Sí, Señor. Aleluya. Y nos dice, ve y habla, hermano. Bendito Dios. Dios. Y no queremos hablar. Y alma te alaba. Dice, voy a orar, no, Señor, le está mostrando. Aleluya. Ayúdanos, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Y por esa causa, queridos hermanos, viene un problema al hogar. Santo sí, Dios, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Dios. La disciplina de Dios. Poderoso Dios. Es para el crecimiento del cristiano. Amén. Y para que usted afirme sus pies. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si es una disciplina de Dios, es porque nos ama. Aleluya. Ya. Porque Dios envió lo mejor que Él tenía por usted y por mí. Aleluya. Jesucristo murió. Gloria a Dios. Por amor a nosotros. Alabado. Sí, Señor, amado. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él nos ama. Amén. Santo, santo, santo. Dios quiere regresar. Dios, aleluya. No para mal, sino para bien.
ayúdanos, Dios. Porque Dios está requiriendo. Gloria a Dios. Que usted arregle cuenta con Él. Aleluya. Ayúdanos, Dios. Y no se va a abrir esa puerta hasta que usted se reconcilie con Él. Gloria a Dios. Verdaderamente. Poderoso eres Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Santo Maravilloso. Aleluya. Aleluya. Si hay pecado entre hermanos que no se hablan. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta que no arreglen cuenta. Gloria a Dios. El cielo se va a cerrar. Santo de Dios. Queremos Espíritu Santo, no va a haber. Aleluya. Si no nos arreglamos. ¡Ah! Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bautice. Aleluya. Pero si no arreglamos cuenta. Gloria a Dios. El cielo no se puede abrir. Santo de Dios. Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Alma te alaba, Dios. Queremos que Dios se glorifique en las prédicas. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Jehová. Santo, maravilloso eres Dios. Tenemos que reconciliar. Gloria a tu nombre, Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. A veces pasa, queridos hermanos, que hablamos de este, que hablamos de aquello, y cuando venimos al culto queremos que la gloria descienda. Que aleluya. La gloria santo. Hermano, si no nos arreglamos con Dios. Aleluya. Poderoso es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. David dice que se fue a hablar con los gabaonitas. Aleluya. Y dice la Biblia que David fue y habló con los gabaonitas y le dijo: ¿qué quieres que haga? Gloria a Dios. Los gabaonitas dijeron: entréganos los 5 hijos de Saúl. Gloria a Dios. Para ahorcarlos. Santo eres Dios. Maravilloso Dios, te damos gracias. Y se arreglaron, se reconciliaron. Dice la Biblia que los cielos fueron abiertos. Gloria a Dios. Y la lluvia descendió. Gloria a Dios. Aleluya. Miramos el altar de Elías, que estaba arruinado. Poderoso es Dios. Dice la Biblia que él ordenó el altar. Amén. Ordenó su altar. Aleluya. Y lo que pocos predicadores hoy hacen es doblar su rodilla. Aleluya. Elías dobló su rodilla. Se metió su cabeza entre sus piernas y comenzó a pedir misericordia a Dios. Aleluya. Santo eres Dios. Y dice la Biblia que esa lluvia vino, descendió, esos cielos fueron abiertos. Santo, maravilloso eres Dios. ¿Hace cuánto que no sientes la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que vienes al culto y se vuelve tu machinado? Dios. Oh, santo de la poderoso, poderoso, poderoso.
Santo nombre, Dios, gloria a Dios. Alabado sea el